pero nos vamos a Luján de Cuyo, una mujer que también fue interceptada por sujetos en su casa. Entraron a robar en su casa de Luján de Cuyo cuando estaba con sus hijos. Esto fue el lunes cerca de las 3. Entre 3 y 5 sujetos ingresaron armados a la casa de esta señora en el barrio Saif, en la zona de Agrelo, departamento Luján. Los delincuentes se llevaron un televisor, ropa de sus hijos y también mercadería. Además, rompieron los 4 vidrios de su camioneta Ford Ranger que estaba también en la vivienda. Los vecinos, con motivo de esta situación, están cansados de la inseguridad y reclaman mayor presencia policial. Ingresaron de 3 a 5 sujetos a mi casa. Primero rompen mi vehículo afuera. Luego ingresan a patada y a ladrillazo, estando yo con 2 menores adentro, insultando, pidiendo dinero. Yo me encerré en la habitación con mis 2 pequeños. Trataron de forcejear para poder entrar, a no poder entrar. Abrieron un poco la puerta, me agarraron del pelo, me tironearon. Querían abrir como sea, pero no, gracias a Dios no pudieron entrar al dormitorio donde estaba con los pequeños. Tengo un negocio pequeño, ingresaron al negocio, rompieron todo, se llevaron la bebida, se llevaron ropa, zapatillas de mis pequeños, el televisor, balanza. Yo sé que mis cosas no las voy a recuperar, pero al menos que se los lleven, porque yo no me voy a ir de acá. Yo no me voy a ir porque es mi casa. Pero tengo miedo y no puedo vivir con una custodia todos los días, toda mi vida. Nosotros llevamos 6 meses viviendo en esta zona. Desde que llegamos a vivir acá, empezaron los robos. Empezaron los ataques a las casas directamente. No solamente que roban, sino que están amenazando a la gente de muerte. A todas nuestras familias están amenazando de muerte. Y es todo alrededor de nosotros, no es solamente un barrio. Estamos rodeados de gente que nos está amenazando permanentemente.